Tranquilo, todo bien. Y nada más recordarle que hoy hace muchísimo frío, si todavía no sale de casa, me parece que estamos a 11 grados, está nublado, en algunos sectores hay neblina, al menos en por el sector de la Floresta, la González Suárez y parte del Eloy Alfaro, así que tengan mucho cuidado, maneje con todas las precauciones del caso. Vamos a empezar las noticias. Por supuesto que sí, comenzamos contándoles que en el barrio de Rumicucho, ubicado en San Antonio de Pichincha, moradores piden ayuda de las autoridades porque hay desabastecimiento de agua potable. Nuestra compañera Natalie Jiménez se encuentra en ese punto y nos tiene más información al respecto. Nati, adelante, buenos días. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días, así es, nosotros nos hemos quedado aquí en San Antonio de Pichincha porque hay múltiples problemas. Ya vimos el tema de la laguna, de las aguas servidas, también hay problema de las calles, pero hoy lo que les vamos a contar es el problema del desabastecimiento de agua. Ustedes pueden observar, así es como pasan los vecinos con sus baldecitos de agua, con las mangueras, con las llaves abiertas, esperando tener alguna gota de agua, sin embargo, así pasa. Sin una sola gota de agua, totalmente seco, y los vecinos realmente ya no pueden vivir así. Pasan 4 o 5 días sin abastecimiento de agua, vienen los tanqueros, pero esto no es suficiente. Buenos días, vecina. ¿Hace cuánto tienen este problema? Bueno, aproximadamente mis vecinos, hace 8 meses que la solución no nos da y ahorita no tenemos gota de agua hace un mes. Les llamamos a la empresa del agua potable, tampoco nos da una solución. Al señor Mauricio Lincango, que es el repartidor del agua de aquí de San Antonio, pero tampoco nos da una solución. Al ingeniero Martínez, que es de la empresa del agua potable, personalmente yo le he llamado, pero tampoco nos da una solución. ¿Vienen los tanques? Sí, sí vienen, pero igualmente no nos podemos abastecer porque viene muy poco y no tenemos los tachos adecuados para coger, porque usted sabe que nuestros hijos van diario a la escuela, entonces no nos abastece eso. No es lo mismo el agua potable como los tanqueros, o sea, eso queremos una solución que nos dé. Sin embargo, siguen llegando las facturas con valores altos. Claro, las facturas altas estamos pagando, pero solamente de aire, porque solamente llega aire, aire, y el agua nada que ver, señorita. Sí, y justamente hay un... Bueno, primero, antes de mostrarle cuál es una de las razones de ese problema, vamos a hablar con otro de los moradores. Han hecho las solicitudes y no tienen una solución, pasan sin agua. Muy buenos días. Primeramente, pues agradeciéndole aquí al canal de televisión, el único canal que nos da oídos. Y pues en realidad, pues hasta hemos hecho socializaciones con la Junta Parroquial, han bajado, pero en realidad no nos da oídos la empresa del agua potable. Entonces queremos ver si es que en realidad pues nos den solución porque en realidad... Porque en realidad aquí la pobre gente nos morimos de sed. Tenemos personas mayores, ancianos, niños. Tenemos que en realidad no tienen con qué bañarse. Los mayores al menos tenemos de la tercera edad que por favor nos atiendan con el agua. Y mientras aquí los moradores sufren con este problema, hay otro problema, que es que hay una fuga tremenda de agua. Si producción, por favor, me ayuda con las imágenes para mostrar esta fuga de agua. Estamos aquí con una de las representantes del GAD parroquial. ¿Hace cuánto tienen esta fuga? ¿Qué es lo que han hecho las autoridades? Porque vemos que el agua se está desperdiciando y eso también es lo que influye en el desabastecimiento. Sí, buenos días con todos. Realmente la fuga que tenemos en la calle Chaguar es bastante extensa debido a que es una tubería matriz. Es una tubería que ya tiene una ruptura hace algunos meses atrás. Nosotros hemos solicitado la debida reparación como gobierno parroquial, venimos solicitando, sin embargo, el EMAPS lo que ha hecho es mitigar el impacto visual que genera ante los moradores. Es decir, le conectan una tubería que conduce al río Monjas, para mitigar el impacto que va a generar a los moradores. Es decir, el agua se está desperdiciando y está yendo directo al río. Sí, el agua se está, ellos le conducen que vaya directamente al río y en esta, hace 15 días más o menos, ya colapsó nuevamente. Entonces, el agua se va día y noche sin tener alguna solución. Hemos solicitado, hemos oficiado, pero realmente no nos han dado oídos. A nosotros como gobierno parroquial, imagínense los pobres moradores lo que sufren día a día por el desabastecimiento. ¿Cuántos barrios están siendo afectados? Alrededor de 10 barrios, toda la parte alta de la parroquia de San Antonio de Pichincha. Y este problema es durante todo el día, durante todos los días. Vienen, nos dicen, el agua 2 horas y no hay más por 4 o 5 días. Sí, verá, efectivamente el desabastecimiento viene hace algunos meses.
Posterior a eso, nosotros solicitamos a los señores del EMAPS hacer una mesa de trabajo conjuntamente con el GAD parroquial para que nos ayuden con los horarios de distribución. Esa planificación que ellos nos emiten nunca se cumplió, no fue cumplida la planificación. Entonces, posteriormente hacemos el reclamo y nos dicen que no mismo, porque la sobrepoblación, el crecimiento poblacional que hay, no abastece. Pero realmente, para que no se llenen los tanques de abastecimiento que tenemos en Rumicucho, es la gran fuga que acabamos de ver el día de hoy, que ustedes fueron testigos de eso. Perfecto, muchísimas gracias. En imágenes pudimos observar esta fuga, lo que es una de las causas del desabastecimiento de agua, y hemos escuchado también los testimonios de los moradores. Podemos observar, así pasa. La llave está totalmente abierta, pero ellos no tienen agua, totalmente seco. Desde aquí hacemos un llamado a las instituciones correspondientes, porque imagínense lo que es pasar 5 días sin agua. Aquí hay niños, hay personas de la tercera edad, ni siquiera los animalitos tienen agua para tomar. Por favor, es realmente increíble la situación en la que están aquí los moradores. Es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes, estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tu reporte. Realmente sí, como bien lo dices, es increíble que además paguen por un servicio que ni siquiera tienen. Ojalá y las autoridades estén escuchando y nosotros vamos a dar seguimiento a este caso. Ahora les contamos que ha transcurrido un año desde que un aluvión afectó al sector de La Gasca y dejó 29 personas fallecidas y decenas de viviendas afectadas. Luego de 12 meses del desastre, los huérfanos no reciben la ayuda ofrecida. Las autoridades informaron que se destinaron 9 millones de dólares para la intervención y reactivación de la zona. El aluvión que ocurrió en el sector de La Gasca el 31 de enero de 2022 dejó 29 personas fallecidas, cuantiosas pérdidas materiales, viviendas destruidas y familias sin hogares. Y es que este desastre natural no se hizo un desastre social por la intervención del municipio y todas las agencias que tiene. Así identificado el universo, son 160 familias damnificadas. El municipio habla de un plan de recuperación económica, vial y social. Tras este suceso, desde la Secretaría de Inclusión se informó que se ayudó a más de 500 personas con la entrega de electrodomésticos y alimentos e incluso gestiones para cupos en universidades. Esto para los jóvenes. Y finalmente, pues, hicimos y seguimos haciendo una gestión de cupos universitarios. El año pasado conseguimos 3, este año nos han solicitado 6. Pero aún quedan algunos temas pendientes, dicen los vecinos de La Gasca. Por ejemplo, el bono a los menores que quedaron huérfanos. Por favor, es para el futuro de nuestros niños. Mi sobrina perdió a sus dos padres. Los otros niños perdieron a su papá, cabeza de hogar. Entonces, por favor. Nos dijeron hasta cómo íbamos a coger, que era un sueldo mensual, hasta que ellos cumplan sus 18 y 21 años. Y ahora no sé qué pase el miércoles, qué decisión tomen, pero todo que quede asentado en un acta, por favor, y con todas sus firmas. Según las autoridades, en las siguientes semanas se analizará la entrega de estos bonos. Consejo directivo del proyecto ABC, que maneja la Secretaría de Inclusión Social, las ayudas económicas para todos los niños, hijos de personas fallecidas, ¿sí? Este miércoles tendremos la reunión, justamente el secretario de Educación, la concejala Brit Vaca, son parte de ese directorio. Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad se informó sobre un proceso de reactivación económica con las familias. En este ejercicio hemos vinculado a 60 emprendedores. 60 emprendedores que durante meses han venido trabajando con nosotros en el fortalecimiento de capacidades. Tanto habilidades blandas, así como habilidades duras para el mejor manejo de su negocio. La empresa de agua potable ha destinado 5 millones de dólares para realizar estudios en la quebrada del Tejado, donde bajó agua con lodo que arrasó con todo lo que tenía a su paso. Los estudios indican de qué nivel deben ser las intervenciones y cuánto van a costar. Esos procesos de adjudicación para intervenir en esta quebrada y las demás están en proceso. Al finalizar este informe, las autoridades aseguraron que se ha creado un plan para proponerle a las familias que están en áreas de riesgo un proceso de relocalización en zonas seguras. Ahora les contamos que el municipio de Quito ejecutó cerca del 70% de los recursos que presupuestó en 2022.
Concejales metropolitanos cuestionaron que existan empresas que no lograron convertir en obras el dinero con el que contaban. Stephanie Paz con los detalles. Fue la secretaria de Planificación del municipio de Quito quien presentó el informe de ejecución presupuestaria ante el Consejo Metropolitano. Allí Nadia Ruiz dio a conocer que la ejecución general fue de alrededor del 70%. 49 entidades de 69 que conforman el municipio de Quito, en la cual se incluye el proyecto Primera Línea del Metro de Quito, superaron ese 70%, perdón, de ejecución presupuestaria. Por otro lado, hacemos también el registro de las 20 entidades que no lograron alcanzar ese 70% de ejecución, pero que sí superaron el 50%. Los concejales metropolitanos, por su parte, cuestionaron la baja ejecución de las empresas municipales. En promedio se ejecutaron los dos tercios, es decir, un tercio del presupuesto no se ha ejecutado. Eso significa algo más de 500 millones, lo que dentro de las necesidades que tiene la ciudad hay que priorizar. Hay mucha diferencia entre unas empresas que son muy óptimas en su manejo, que se evidencia que el presupuesto está gastándose de forma adecuada, y hay otras empresas que no se evidencia esto, señor alcalde. Creo que es importante que en un informe se vea las razones por las cuales unas ejecutan adecuadamente y otras no. Asimismo, criticaron el informe de Conquito y exigieron que la entidad transparente el uso de recursos públicos. O son públicos o son privados. Si tienen dinero público, tienen la obligación de determinar qué es el uso de los fondos públicos. Aquí nos estamos regalando a los privados para que hagan buen uso de lo que quieran hacer con el dinero público. Aquí tienen que decirnos qué pasa con el dinero público para el desarrollo de sus proyectos. Conquito, si tiene la mayoría de fondos que son públicos, debería ser una institución municipal, es decir, una institución pública. Durante la sesión del Consejo Metropolitano que se llevó a cabo en el Parque Cumandá en el centro sur de Quito, los ediles pidieron además al burgomaestre adoptar las acciones necesarias para mejorar la ejecución del presupuesto. Y hoy inicia la revisión técnica vehicular. Vamos a tomar contacto con Stephanie Paz para que nos dé más detalles. Stephanie, buenos días. Adelante. Así es, ¿qué tal, Andrea? Amigos televidentes, muy buenos días. A las 8 en punto empezó ya el ingreso de los vehículos a los distintos centros de revisión técnica vehicular y ustedes pueden observar en imágenes, el personal está preparado también ya para recibir a aquellas personas, a aquellos propietarios de vehículos que el día de hoy han tomado ya cita para iniciar con este proceso que reiteramos es obligatorio y que durante febrero lo deben cumplir aquellos propietarios de vehículos cuya placa termina en dígito 1. Nos encontramos a esta hora, cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos, en vivo con la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Silvana Vallejo. Muy buenos días, Silvana. ¿Cómo inicia ya este proceso? Muy buenos días. El día de hoy tenemos registrado aproximadamente 1.500 turnos que se ha tomado en los diferentes 6 centros de revisión técnica vehicular: San Isidro, Guamaní, Guajaló, Los Chillos, La Florida y San Isidro. En ese sentido, les pedimos a todos los ciudadanos, por favor, consultar con nuestra página web, sobre todo aquellos vehículos que terminan en placa 1, febrero, obligatorio. Cancelar los valores pendientes y luego de ello generar su orden de pago y tomar su turno. Ojo, que tienen que realizar la matriculación en línea y toda vez que ha realizado la matriculación en línea recibirá su permiso de circulación. Únicamente ahí habrá terminado el trámite. Silvana, ¿cuáles son aquellos valores pendientes de los cuales las personas deben estar muy atentos de cancelar previo a tomar la cita? Previo a tomar la cita debió haber registrado y verificado los valores de multas, infracciones, si lo tuviera, el valor de la revisión técnica vehicular y el valor del adhesivo. Eso debe cancelar para tomar su turno. Toda vez que ha pasado la revisión técnica vehicular, procede a matricular. Para matricular debe cancelar el valor de la matriculación en SRI, lo del fondo vial y lo del impuesto al rodaje. Esos son los valores previo a matricular. Es importante recalcar entonces que las personas que no tengan todos estos valores cancelados no podrán tomar la cita. Exactamente, tiene que primero cancelar los valores pendientes y en ese sentido, toda vez cancelado, puede tomar su turno en cualquiera de los 6 centros. Silvana, recordemos también a la gente cómo debe hacer para tomar su cita. Sí, en primer lugar debe ingresar a la página web amt.gov.mc.
go.es, luego tiene que ir al link específicamente donde dice verifique sus valores pendientes, verifica los valores pendientes, genera la orden de pago y luego paga en línea. Esto todo es en línea y posterior a eso tiene que tomar su turno, ¿no? En cualquiera de los 6 centros. Toma su turno, debe acercarse con 15 minutos antes y realiza aquí la revisión técnica vehicular. En este momento estamos viendo ya en imágenes la revisión técnica vehicular de aquellos automotores que el día de hoy han tomado cita. Específicamente, explíquenos, Silvana, por favor, ¿qué es lo que se revisan en estos centros? ¿Qué es lo que se verifica? Así es, primero pasa por un análisis de verificación de gases, se le hace el análisis, se analiza temas técnicos, por ejemplo, balanceo, alineación, el tema de frenos, la iluminación, parabrisas, fallas mecánicas exteriores, se revisa también en interno, en la fosa, todos los elementos que debe contener. En ese sentido pasa alrededor de 45 parámetros que tiene que pasar el vehículo. El año anterior, por ejemplo, al realizar un cierre, vimos que la mayoría de carros, que es el 30% de los que se revisan, se quedan por es el tema de iluminación, y el otro que es grave es daños tipo 3 en los frenos. Eso es grave. Entonces tuvimos el año anterior al menos 40.000 vehículos que estuvieron haciendo revisar sus frenos. Eso es un peligro. Por lo tanto, es obligación también del ciudadano realizar los mantenimientos de los vehículos, tener a punto para realizar y pasar la revisión técnica vehicular. Una información que deben tener muy en cuenta también nuestros televidentes y que nos han pedido que le preguntemos, Silvana, es qué deben hacer aquellas personas que el año pasado realizaron este proceso en otro cantón. Muy importante, como saben, a partir de agosto del 2021 es permitido que los ciudadanos de vehículo particular puedan hacer la revisión técnica vehicular en cualquier otro centro reconocido por la Agencia Nacional de Tránsito. Si el ciudadano hizo la revisión técnica vehicular en otro cantón y matriculó en Quito, simplemente debe realizar el trámite normal. Pero si hay un ciudadano que hizo la revisión técnica vehicular en otro cantón y matriculó en otro cantón, debe llenar un formulario previamente a realizar la revisión técnica vehicular aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la información de otro cantón que nos indique que ya realizó. En ese sentido, le pedimos llenar un formulario que está al inicio de nuestra página web, en donde se indica que ponga su nombre, la placa, el chasis, que adjunte el formulario en el cual pasó la revisión técnica vehicular. Si no tiene el formulario, puede mandarnos el PDF del sticker que lo tiene. Verificamos y con eso en 72 horas nosotros le indicaremos que puede continuar con el trámite normal aquí en Quito. Perfecto. Finalmente, Silvana, reiteremos, por favor, cuáles son los horarios de atención de los 6 centros que estarán brindando ya la revisión técnica vehicular. Estamos en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del día estaremos atendiéndoles. Muchísimas gracias, Silvana. Vamos a recorrer un poco también este centro de revisión técnica vehicular de San Isidro, que es en donde nos encontramos en este momento aquí en el norte de la capital. Ustedes pueden observar, el personal está listo también ya para recibir a todos aquellos propietarios que el día de hoy están han tomado su cita para acudir hasta este espacio. Vamos a intentar también conversar con algunos de los usuarios que a esta hora ya se encuentran en este sitio. Vamos a bajar un poco la rampa. Recordemos, en este centro de revisión técnica vehicular hay 2 pisos en los cuales los vehículos proceden a realizar este proceso. Al día, según nos han podido también indicar las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se estarán atendiendo alrededor de 3.000 personas. Y en enero, en total, este trámite lo deberán realizar alrededor de 40.000 usuarios. Muy buenos días, amigo. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos cómo le parece a usted el inicio ya de este proceso de revisión técnica vehicular que ha empezado hoy. Claro. Parece que hubo una desfase en cuanto al servicio este del internet. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que hemos tenido que esperar más o menos siquiera una 3/4 de hora hasta que inicie el programa. Sí, eso. ¿Y finalmente en este momento ya pudo realizar el trámite o no? Claro, ya está. Perfecto, muchas gracias. Vamos a acercarnos también a otro de los usuarios que está a esta hora aquí en el Centro de Revisión Técnica Vehicular. Muy buenos días.
Muy buenos días, mi señor. Mi señor, muy buenos días. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos, ¿cómo le parece a usted el inicio ya de este proceso de revisión técnica vehicular hoy? Bueno, me parece bueno. No hemos tenido mucho tiempo de espera a las afueras. Hubo solo dos carros antes que mí. Y el proceso fue en unos 10 minutos y solo estoy esperando que me indiquen el resultado. Así que me parece muy ágil. ¿Y para tomar la cita no tuvo problema? No, la tomé hace unos dos días y fue fácil, simplemente el horario estaba libre. Perfecto, muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, esa es la información que les tenemos a esta hora desde el Centro de Revisión Técnica Vehicular de San Isidro del Inca. Hoy inicia ya la revisión técnica vehicular. En febrero, reiteramos, son los propietarios de aquellos vehículos cuya placa termina en dígito 1 quienes deben cumplir de forma obligatoria con este proceso. Cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos, regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Steffi, por este completo informe sobre este tema. Nosotros vamos a seguir de cerca este proceso y esperamos que no se repitan los inconvenientes que hubo el año pasado. Vamos a continuar con más. Concejales de Quito están preocupados por la situación del metro de la capital. Admiten que por unos días esta mega obra se podría quedar sin seguro. Sin embargo, señalan que el Cabildo aún tiene opciones. Stephanie Paz con los detalles. Mañana se vencen las pólizas de seguros del Metro de Quito y a decir de Diego Carrasco, miembro del directorio de la empresa metropolitana y concejal, el municipio de la capital tiene dos opciones. Ya hay un proceso para contratar la nueva póliza, pero evidentemente quedarían unos días sin cobertura. Lo que hay que aclarar es que esta es una infraestructura de la ciudad, no es una infraestructura que le pertenece a la empresa del metro. Quien tiene la obligación de contratar la póliza es la Administración General y el Ejecutivo. Entonces ahí hay dos posibilidades, o que se puede incorporar a la póliza global que tiene la ciudad, o esperar al momento de la contratación del nuevo seguro. Sin embargo, Carrasco explica que en el caso de incluir el seguro de trenes e infraestructura en la póliza global, hay ciertos riesgos. Tenemos que tener ser muy sigilosos respecto a las coberturas y sobre todo al reaseguro, porque son distintos riesgos que se asumirían en la póliza y tendría que ser negociado con la empresa. Los ediles insisten además en que es peligroso que se continúe con el movimiento de trenes sin que estén vigentes los seguros y exigen además que se presenten ante el pleno los informes correspondientes sobre la situación del metro. No tener seguros, no tener condiciones para que opere es parte de la improvisación. Es altamente riesgoso para todos, para los bienes y para quienes van a ocupar. Hemos enviado varias insistencias al alcalde Guarderas pidiéndole una sesión extraordinaria, solo con el punto del metro. Tenemos varios temas, el de seguros no son los únicos. Necesitamos tener un informe detallado y pormenorizado de cómo van los avances. No puede ser que se quiera resolver el tema del metro nada más con anuncios, con inauguraciones, cuando hay temas estructurales. Según el alcalde Santiago Guardera, solicitó desde el año pasado a la Administración General realizar los procesos necesarios para que el metro no se quede sin seguro. Tiene que responder la Administración General, ellos pueden conversar con ustedes, tiene que haberse tomado las acciones, como le vuelvo a repetir, desde julio hay una disposición de la alcaldía para que se tomen todas las acciones al respecto. Solicitamos una entrevista con el administrador general del municipio, sin embargo nos informó que es otra persona quien está a cargo del tema. Y así una vez más desde el Cabildo no hubo un pronunciamiento sobre la situación específica del estado de los seguros del metro. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más noticias. En enero de 2023, 4 cajeros automáticos han sido robados en Quito. El último caso ocurrido fue en el sector de La Granados, en el norte de la capital. Este artefacto funcionaba en el interior de una farmacia. A escombros se redujo un cajero automático que estaba ubicado dentro de una farmacia. Delincuentes forzaron las puertas del establecimiento y luego colocaron material explosivo para llevarse el dinero. Sí, efectivamente, alrededor de las 4 de la mañana las unidades fueron alertadas por parte del ECU 911, en el cual las unidades avanzan acá a la avenida Granados y Suara y verifican que las seguridades de la farmacia Pharmacies habían sido violentadas, en el cual en el interior de la farmacia existe un cajero del Banco de Guayaquil, el mismo que había procedido a hacer explotar para sustraerse el dinero.
Según la Policía Nacional, en videos quedó registrado la actuación de tres personas que se movilizaban en un carro rojo. En el cual del interior del vehículo se bajan tres personas encapuchadas, son los que ingresan a la farmacia y hacen explotar el cajero. La farmacia donde funcionaba el cajero está ubicada en La Granados, cerca del redondel de ciclista en el norte de la urbe, donde hay varios establecimientos comerciales. La hipótesis que nosotros tenemos es, como ustedes pueden ver, es una puerta de vidrio, el cual tiene una seguridad tanto en la parte superior, exterior, parte superior, parte inferior, en el cual presumimos que con un objeto contundente, puede ser un combo, proceden a golpear y abren la puerta. De lo que va de enero, cuatro cajeros han sido robados bajo la misma modalidad con explosivos. La policía está tras la pista de la banda que se presume está integrada por extranjeros. Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, las unidades investigativas, hicieron el levantamiento de los videos de las cámaras del sector, los cuales están realizando las investigaciones para ver la ruta técnica que han tomado los delincuentes. Para contrarrestar esta situación y hacerle frente a la delincuencia, el Banco Central aprobó una resolución que permite ejecutar un sistema de seguridad en los cajeros. Se trata del tinturado de billetes. En caso de robo, un dispositivo mancha todos los billetes con una tinta especial de alta seguridad. Con esto se busca evitar la circulación de estos billetes. Continuamos con más. Les contamos ahora que las instalaciones donde funcionaban las piscinas de El Sena serán intervenidas por la Policía Nacional, ya que se ha convertido en guarida de habitantes de calle y también de delincuentes. Nuestro compañero Paul Coello está en el lugar y de inmediato nos va a entregar todos los detalles. Paul, te escuchamos. Adelante. Gracias, Andrea, Isabel, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, nosotros seguimos ejecutando estos operativos con la Policía Nacional e instituciones municipales. Como bien indican, nos hemos trasladado acá a las instalaciones del Sena porque gracias a denuncias de los ciudadanos, pues aquí estarían pernoctando varios ciudadanos, habitantes de calle, también personas que se esconden, que se dedican a delinquir específicamente. Pueden observar ustedes, hay varios uniformados acá de la Policía Nacional interviniendo en estas zonas. Ya son dos semanas de estas intervenciones que se realizan acá en el centro histórico. Nos piden que avancemos, que se realizan acá en este sector, en el centro histórico de Quito y en todas estas, en las zonas aledañas como la Recoleta, el Machángara. Nosotros hemos identificado al menos ocho nichos donde pernoctan estas personas y han sido desalojadas alrededor de 25 personas. Esto evidencia la problemática que se está viviendo acá en la ciudad con respecto al tema de los habitantes de calle y de las personas consumidoras de droga y alcohol, que cada vez han incrementado justamente en estos últimos años y no vemos una intervención. Aquí podemos ingresar, justamente pueden observar, estamos ingresando acá abajo a una de las instalaciones, sí, del uno de los cuartos del Sena donde pernocta uno de los ciudadanos, el coronel Vargas, está tratando de socializar para que esta persona se retire de este espacio. También está la Secretaría de Seguridad, como pueden observar y como ya lo hemos venido indicando, son varios de estos nichos que se encuentran en todo el distrito Manuela Sáenz y que están siendo intervenidos por parte de las autoridades. Son muchas de estas personas consumidores y gente que se dedica a delinquir en este sector. Vamos a conversar justamente con el coronel Vargas. Coronel, bueno, seguimos justamente interviniendo en estas zonas. La semana pasada estuvimos en el Machángar, en el sector de la Recoleta, ingresamos a viviendas, a edificios también abandonados en el centro histórico de Quito. ¿Cuáles son los resultados justamente de estos operativos? Bueno, la principal intención es ir recuperando estos espacios conjuntamente con las autoridades del municipio. Estamos haciendo un trabajo integral, interinstitucional, para disminuir estos focos de inseguridad, factores de riesgo, que la ciudadanía en estos sectores, varias personas han denunciado ya el robo justamente en esta parte cuando se produce la congestión vehicular. Ahí es cuando aprovechan, rompen los parabrisas, los vidrios, se extraen los objetos de valor y se ocultan justamente en esta parte que realmente ha estado abandonada. El objetivo, como ya lo hemos venido indicando, es recuperar estos espacios. Usted lo ha manifestado, ¿por qué no intervienen otras instituciones y estos espacios se conviertan en espacios recreativos que la gente pueda venir a visitar?
Esa sería la idea, que acá ya no sea un lugar de escondite ni de guarida de delincuentes o personas que se dedican a consumir droga, que sea un espacio designado a la familia. Hoy la gente busca espacios donde hacer deporte, donde tener integración familiar. Esto con una buena intervención podría convertirse en un parque con medios tecnológicos, con puntos seguros. Eso es lo que se necesita en realidad, porque este trabajo diario y desgastante también, no solamente para la Policía Nacional, sino para las autoridades de control del municipio, pues no es definitivamente la solución. Aquí se debe hacer una intervención contundente, un rescate del sitio, una intervención situacional ambiental. Perfecto. Y como les indicamos, están participando ya desde hace varias semanas varias instituciones municipales, también como la Secretaría de Seguridad, el Patronato San José, de igual forma tratando de recuperar, como indica, estos espacios. Cristian, ¿cuántos de estos nichos han sido recuperados? ¿Cuántos de estos nichos más bien han sido identificadas y a cuántas personas se han desalojado? Paul, ¿cómo están? Buenos días con todos y todas. Justamente desde la semana anterior se están desalojando alrededor de 15, 12 nichos, no solo en el centro histórico, sino todo el distrito metropolitano de Quito. Estamos interviniendo en Eugenio Espejo, en Eloy Alfaro, Manuela Sainz, en conjunto a la Policía Nacional. Como podemos observar, existen personas, habitantes de calle, que presuntamente realizan o cometen delitos en los semáforos o al momento de existir la aglomeración de carros en el sector. Igual estamos trabajando. La semana anterior intervenimos el Machangara, hicimos una mesa de trabajo conjunto a la administración zonal, donde queremos intervenir 100% el Machangara y tratar de convertirlo en un parque de recreación para que las familias puedan acudir y no tener este problema de la pernotación de las personas habitantes de calle, que muchas veces se convierten en delincuentes. Cristian, ¿ustedes informan esto al alcalde, a las autoridades, para ver cómo se puede recuperar estos espacios y que no queden en simple operativos? Porque lo preocupante es que ustedes hacen el trabajo, la policía hace el trabajo de desalojar, pero también hace falta la intervención de otras instituciones para en verdad recuperar como tal ya estos espacios y que la gente no regrese. Claro que sí, como le menciono, la semana anterior en conjunto a la Policía Nacional y diferentes entes del municipio realizamos una mesa de trabajo para la recuperación total de los exteriores e interiores del río Machangara. Estamos revisando los predios particulares y los predios municipales para poder intervenir en conjunto. Igual, se realizó una minga este fin de semana en la cual fue todo un éxito con los moradores, el conjunto igual Policía Nacional, entes municipales, los cuales tenemos esta respuesta favorable para dar esta percepción de seguridad a los ciudadanos. Perfecto, y nosotros hemos sido testigos de cómo se han ido recuperando estos espacios, porque la policía no únicamente limpia, sino que después cierran estos lugares, como por ejemplo las casas abandonadas del centro histórico, y los edificios ya están cerrados con pallets que lo han colocado la Policía Nacional. Y como pueden observar, no solo son estos espacios, estos tipo cuartos que hay acá en los alrededores del SENA, sino también hay como covachas en los alrededores de acá de la Recoleta. Pueden observar en la parte de abajo también cómo hay colchones, hay pertenencias de como celulares, pertenencias como carteras, zapatos, que seguramente fueron encontrados o más bien fueron parte de las víctimas de estos delincuentes. Lo que hacen, y según nos ha manifestado la Policía Nacional, es que delinquen por aquí, delinquen por toda esta zona. Cuando los vehículos paran su marcha, le sustraen las pertenencias y se botan a esta quebrada, al lado de, como les indicamos, de las instalaciones del SENA. Esto está muy cerca del Ministerio de Defensa. Y pueden ver en imágenes varias pertenencias, celulares, como les indicamos, carteras, ropa, que fueron seguramente de las víctimas de estos delincuentes. Les mencionamos ya antes, han sido alrededor de 25 personas que han sido desalojadas de todo este sector del centro histórico de Quito, del sector de la Recoleta, y la intención es recuperar estos espacios. Pero reiteramos, nosotros es importante que intervengan otras instituciones, hasta instituciones del gobierno, para que el trabajo de la Policía Nacional no quede solo en operativos en cámaras. Vamos a tratar de avanzar también hacia otros nichos, hacia otros espacios que tiene identificada la Policía Nacional y las entidades municipales muy cerca de acá. Esta es una de las zonas más peligrosas, conjuntamente con la zona de El Tejar,
la zona de San Roque, donde también estuvimos ayer presentes y donde pues encontraron a varias personas que se dedican a delinquir, se dedican a ranchar justamente las pertenencias de los ciudadanos. Nosotros, por tema de tiempo, tenemos que regresar a estudios, pero les estaremos contando más detalles de estos operativos que está ejecutando la Policía Nacional y entidades municipales. Reiteramos, hace falta también el trabajo de otras instituciones para recuperar finalmente estos espacios. Regreso a estudios, compañera, ustedes con más amigos, buenos días. Por supuesto, Paul, estamos siguiendo de cerca estos operativos y en cualquier momento volveremos con nuestro compañero para que nos informe cómo avanzan las labores que realiza al momento la Policía Nacional. Claro que sí. Por ahora vamos a continuar con más noticias y les contamos que dos sujetos fueron encontrados en delito flagrante tras robar a un centro de desarrollo infantil, esto en el norte de Quito. Juan Miguel Rodríguez nos cuenta que los delincuentes fueron neutralizados por la policía y puestos a órdenes de la justicia. En delito flagrante fueron encontrados estos dos sujetos luego de que la Policía Nacional los descubriera saliendo de un centro de desarrollo infantil donde habrían robado dos computadoras y otros artículos del lugar. Nos encontramos involucrados en un procedimiento en el cual existe una modalidad de estrucha en la seguridad de un centro infantil, en el cual dos sospechosos de nacionalidad colombiana habían ingresado, pues en este caso, a sustraerse unos computadores. En el video se observa cómo los sujetos salen del establecimiento y al notar la presencia policial huyen a precipitada carrera. Pero finalmente fueron neutralizados por los uniformados. Salen en precipitada carrera en diferentes direcciones, sí, uno al este y otro viene para el lado del sur del parque. En este caso nosotros procedemos a separarnos y a correr atrás de los indicados sospechosos para dar en la neutralización. Dos computadoras, una chequera y un vehículo blanco alquilado fueron las evidencias encontradas en el poder de los asaltantes. Los moradores del sector denuncian que en estos últimos meses la inseguridad ha incrementado. Esto no es la primera vez, son muchísimas veces. Yo tuve que en la pandemia desocupar toda mi casa e irme de aquí. La verdad es que estamos muy inseguros, necesitamos más presencia de la policía, sobre todo por esta área. Además, piden la construcción de una unidad de policía comunitaria en la zona o a su vez mayor patrullaje para así reducir los índices de inseguridad. El Ministerio de Inclusión Económica y Social estará pendiente del entorno del niño de 2 años quien fue agredido por su madre en Ambato, en la provincia de Tungurahua. El ministro Esteban Bernal visitó el hogar de la familia. La madre quedó en libertad por estar en periodo de gestación. Hasta Tungurahua llegó el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para realizar una visita al niño que fue maltratado por su madre, hecho que se viralizó en redes. He venido acá a la ciudad de Ambato para, de manera personal, como ministro de Inclusión Económica y Social, asumir toda la responsabilidad de la protección y cuidado del niño. El funcionario visitó la humilde vivienda. Allí se reunió con la madre y familiares. Y también hemos asegurado con sus familiares de que haremos respetar el orden, inclusive de la orden de alejamiento de la madre, que lamentablemente vive enfrente. El MIES asumirá el cuidado y protección del menor y de la madre que está en gestación. Vamos a articular con el Ministerio de Salud también para que esto se profundice, pero fundamentalmente tenemos que precautelar la integridad de aquel niño o niña que está en proceso de gestación. Por 90 días el niño estará bajo el cuidado de sus familiares. Luego de esto, el MIES realizará una evaluación para considerar si el menor seguirá o no con ellos. Haremos una evaluación para que al culminar el mismo o previo a ello se pueda informar al juez si se requiere o no una ampliación adicional de tiempo o inclusive generar o impulsar la entrega de la custodia definitiva del niño a sus familiares. Lo que no descartan las autoridades es que luego de 3 meses que la mujer dé a luz podría recibir una sanción. Por ahora la jueza dictó su libertad. Por la situación de violencia no creo que sea oportuno que el menor regrese a donde la madre o a su círculo de violencia. El caso del niño Alan puso en evidencia los índices de maltrato infantil.
solo en Tungurahua se reportaron 1,000 denuncias en el 2022. Y bien, padres de familia de menores que estudian en la unidad educativa Aida Gallegos de Moncayo aseguran que algunos alumnos son víctimas de acoso escolar e incluso agresiones físicas. Desde el Ministerio de Educación señalan que ya han activado todas las rutas de acción en estos casos. Natalie Jiménez habló con algunos padres y nos cuenta sus testimonios en el siguiente reportaje. Diego Guamán cuenta con indignación que su hija fue víctima de una agresión física durante el recreo y asegura que las autoridades de la institución no adoptaron acciones. Una compañera le golpeó, le pateó. Había denuncia con las autoridades del colegio y supieron decirle que ellos no están al percance, no saben qué hacer. El hecho ocurrió en la unidad educativa Aida Gallegos de Moncayo el pasado jueves, pero según el padre de la menor agredida, no se trata de un caso aislado. Semanas atrás, su sobrina también fue agredida y estuvo hospitalizada por 2 días. Sin conciencia en el hospital. Sí, puse la denuncia solo en la fiscalía y en el distrito está puesta también. Al acudir a esta unidad educativa, más padres se nos acercaron con testimonios similares. Siempre le coge, le da manotazos en la cabeza, en la espalda, y he tenido que hacerle hasta radiografías, hasta de la columna. Una estudiante de la mañana le ha esperado aquí y le ha, justo en esa esquina de ahí, le ha cogido y le ha pegado a mi hija. Los padres temen que los niveles de violencia entre estudiantes escalen porque no ven acciones por parte de las autoridades. Mi hija está con temor de venir acá, por eso me toca venir con mi hija acá a dejarla, porque está insegura mi hija, tanto como adentro como afuera. Y por la gravedad de los incidentes, hasta los comerciantes de la zona piden que haya presencia policial en los exteriores de la escuela. El rato que entran de mañana, el rato que salen y el rato de la salida de noche. Por su parte, desde el Ministerio de Educación aceptan que han ingresado varias denuncias por agresiones dentro del plantel. Sin embargo, afirman que ya está activado el protocolo de seguridad en estos casos. Inmediatamente la autoridad determina, ¿no es cierto?, qué tipo de violencia es. Esta corresponde a una falta grave. Debe definir cuáles van a ser las acciones sancionatorias. No obstante, David Cadena, director distrital del Ministerio de Educación, agrega que el proceso de sanciones y correctivos puede tomar hasta 30 días. Se hace la investigación, se determina el caso. Entonces, este es un tema que no se subsana en una semana. Es un proceso muy meticuloso. Como medidas preventivas y para disminuir el número de actos violentos en las escuelas, el Ministerio de Educación desarrolla campañas para promover una educación de paz junto a estudiantes, docentes y padres de familia. Seguimos con más información y les contamos ahora que moradores de la Quito Norte piden a las autoridades la construcción de un rompevelocidades sobre la calle Pedro Freile. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez está junto a los vecinos y nos cuenta todos los detalles de este pedido. Juan Miguel, adelante. Hola, ¿qué tal? En realidad son varios los problemas que tienen los moradores del sector de la Quito Norte, ubicado precisamente en el norte de la capital. Uno de esos es que los vehículos siempre se ponen mal, estacionan en este lugar, pues como estamos observando a esta hora, esta es una calle, la Pedro Freile, de doble vía, y los vehículos siempre se ponen en este lugar y se ocasionan muchísimos problemas en cuanto al tránsito, ya que hay vehículos que quieren venir en sentido sur hacia el norte, pues, y al estar mal parqueados, pues impide la movilidad y el tránsito. Otro de los problemas es que acá se hicieron trabajos de repavimentación por parte de la empresa pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Se supone que deberían estar unos rompes velocidades. De hecho, hay señaléticas de los rompes velocidades, pero en realidad no los hay y eso es lo que tiene preocupado a los moradores. ¿Cómo está, doña Rosa? Sí, muchas gracias a Teleamazonas. En realidad aquí es urgente los rompevelocidades porque tenemos aquí el Jardín de Infantes Eugenio Espejo, donde pasan la cantidad de niños con sus madres y no pueden hacer el recorrido normal por la cantidad de vehículos. Además, falta la señalética. Ese es un pedido urgente que hacemos los moradores. Y yo les agradecería, pues, de alguna manera que se agilite esta situación. Ok, muchísimas gracias, doña Rosa. Por acá vamos a hablar con otra de las moradoras. ¿Cómo está, doña Carmen? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco sobre el problema que tienen de los vehículos que pasan a alta velocidad, pues, y la falta del rompevelocidades. Bueno, muchísimas gracias a Teleamazonas por venir a este sector que estamos acá en la Pedro Freile,
en la Vaca de Castro y Ángel Udeña. Aquí tenemos un jardín y lastimosamente no podemos nosotros pasar. ¿Por qué? Primero, el obstáculo de lo que se parquean los vehículos de lado y lado y no dejan transitar a los pocos vehículos que están mirando. Otra de las cosas, como dice nuestra vecina Rosita, es el rompe velocidades. Bonito nuestro sector pavimentado, pero lastimosamente los señores del municipio se han olvidado de hacer el muro de rompe velocidades. Yo soy una persona con discapacidad y para mí es muy peligroso que verdaderamente pasar de un lado al otro lado. ¿Por qué? Porque no hay el rompe velocidades y las motos pasan a alta velocidad. Ha habido también accidentes con los perritos que ya los han atropellado y los han muerto. Entonces pido de favor muy especial a las autoridades, es una cosa urgente que vengan a hacer el rompe velocidades porque nosotros no podemos vivir en esta. Gracias a la vecina por contarnos su denuncia, pues son varios los escenarios los que se viven acá. Primero, como estamos observando cómo se malparquean los vehículos en esta calle, que reitero, es doble vía, desde la Pedro Freile, desde la Fernández Salvador hasta la Ángel Udueña. Sin embargo, se quedan mal parqueados, se vuelve un caos a esta hora, porque justamente hay una institución educativa, pero en horas de la tarde, en horas de la noche, que el tráfico fluye un poco más, pasan a altas velocidades y es lo que piden los moradores, un rompe velocidades. Y para variar, pues nosotros también estuvimos ejemplificando que, si bien es cierto, se hicieron trabajos de repavimentación, pero no hicieron el trabajo completo, lo hicieron nada más hasta la avenida Vaca de Castro y se olvidaron de que la Pedro Freile termina en la Fernández Salvador. Un llamado a las autoridades competentes a, por favor, solucionar todos los problemas de los vecinos de este sector. Hasta aquí la información, regresamos a estudios. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por tu reporte. Vamos ahora con nuestro segmento de efemérides y por eso ya nos acompaña Albertito. Qué gusto. A esta hora, más o menos 8:50 de la mañana, nosotros ya le esperamos aquí emocionados. Siempre es un gusto disfrutar de su compañía en este espacio. Compañeras, Albertito, muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Ya lo dijo todo, Marisabel. Sí, no. Bueno, no siempre hay buenos días, ¿no? Siempre hay cosas que nos tocan el corazón y hoy quiero robarme unos segunditos para abrazar a una familia que lamentablemente perdió a un ser muy querido. Piedra no está más con nosotros en este mundo terrenal. Su esposo Pablo y sus hijos Gaby y Emilio están partidos del corazón. Y toma importancia lo que siempre decimos acá, ¿no? La vida es muy ligera, es un soplo. Y ojalá todos los días cuando nos levantamos tengamos muy claro este concepto y hagamos todo lo posible por vivir intensamente, por abrazarnos con la gente que amamos, con la gente que queremos, decirles lo importante que son para nosotros y no esperar a esas tristes despedidas o ni siquiera despedidas que hay en la vida y nos toca enfrentar esto. La vida sigue, ¿no? Estos jóvenes, porque son jóvenes todavía, luchando con esta tristes situaciones. Abrazo a toda la familia con todo el cariño que les tenemos. Ellos siempre estaban pendientes, mirándonos, acompañándonos, riéndose con nosotros, de esa alegría que queremos que cada mañana tengan ustedes para levantarse, pero hay días como estos en los que hay que respirar hondo y seguir, porque así es la vida. Desde aquí también nuestro abrazo solidario para esa familia. A veces es muy complicado, pero seguramente el tiempo les dará la fuerza y les va a sanar esa herida que hoy está abierta. Así que un abrazo fraterno. Nuestras condolencias desde aquí, de todos los que hacemos el noticiero de la comunidad. Nos da muchísima pena esta noticia. Un abrazo, Alberto. Un abrazo para todos ustedes. La verdad es que solo Dios y el tiempo van a poder remediar esta pérdida. Así es. Totalmente. Continuamos con el segmento de las efemérides. ¿Así, Marisabel? ¿Comienzo? Decía por uno favor. Deportivo que sí, tenía, ¿no? Sí, uno que le va a gustar, Albertito, le va a gustar, porque adivinen quién nació en el año de 1969. ¿Gabriel? No, les doy una pista. Espere. Batigol. Fútbol no podía caminar en Roma porque era casi que imposible la afición que tenían con él, los abrazos. No podía caminar dos pasos. Se fue a vivir para Australia. Imagínense, semejante estrella. Y cuando jugaba golf, le preguntaban, ¿en serio tú jugaste al fútbol? Sí, le decía, yo jugué en la selección.
no me suena tu nombre. Yo sabía que era. ¿Quién era? Él cuenta como anécdota. También jugó en la Fiorentina. En la Fiorentina también, sí, qué totalmente. Así que, Albertito, ¿le toca a usted? A mí me toca. Pero por favor. ¿Por qué? Digo, no sé, parece que has estudiado el deportivo. Día Internacional del Galgo. Del Galgo, sí. Esta raza de perrito que normalmente ha sido usada en España, en Argentina, para cacería, para carreras, y terminan siendo absolutamente maltratados. El día de hoy es precisamente para un poco llamar la atención de estas personas y que empecemos a ser más empáticos. En este caso, con esta fauna urbana, con esos animales de compañía, que no terminen siendo violentados en sus derechos, en sus libertades. Y si usted no puede, no sabe cómo tener un perrito, cómo tenerlo en casa con espacio, con tiempo, con dinero, porque necesitamos... Mejor no lo tenga. Mejor no lo tenga. Así es. Sí, déjelos en paz. Nadie puede exigirles a ustedes que amen a los animales, pero sí se puede exigir que se les respete porque son seres vivos. Así es, grande mensaje. Nos vamos a la pausa. No te pude poner tu canción. Ay, de pasito, pero... así de pasito. ¿La de los Beatles? No. De pasito, una canción de George Michael y Elton John, un día como hoy, en 1992.